Uf, hola a todos. Voy a leer comentarios mientras. Mientras llega la gente. A ver. Hola Geratrex. Hola Percy. Hola Loatzo. Gerardo. Pepe. Leinan. Tortwick. Hola a todos. Pues como dice el directo, vamos a intentar pasarnos las 5 noches con Alfredo de una sentada. O sea, una noche con Alfredo, literalmente. Unos dicen, el Peter dice que no puedo, el Nibby dice que sí. Yo digo que tal vez sí. Vamos a ver quién tiene la razón. Ahora pues ya es la segunda vez que lo juego, o sea que tengo ya la experiencia, si se le puede decir así. Así que voy a tratar de recordar toda mi sabiduría, jóvenes saltamontes, para poder sobrevivir 5 noches con los furros. Creo que voy a estar sola, así que ni modos. Igual creo que no podía interactuar mucho estando jugando este juego porque necesito escuchar. Pero bueno, igual. A pesar de que ya me lo pasé, siento un poco de nervios, no sé por qué. Ni siquiera asusta este juego, pero recuerdo que son los beats los que me asustaban más que nada. Y las raids y todas las notificaciones de Twitch. Espero que no. Bueno, no, sí, espero que pase por los beats, obviamente. Pero a ver qué pasa. Voy a darle unos 30 segunditos más para empezar. ¿Intentarás las noches 6 y 7? No, no, no. No creo llegar a las 5. Voy a intentarlo, pero no creo. Así que, a ver qué pasa. Ay, güey, todavía no he tuiteado esto. Ahora sí. La primera noche es fácil. A partir de la segunda ya más o menos. Y bueno, la verdad es que ya se me olvidó. ¿Qué pedo? Sé que tengo que cuidar todo, pero recuerdo que había un orden. ¿Cuántos estamos? Vamos a empezar cuando seamos más de ciento y cacho. Bueno, es que no se actualiza esta porquería, dice que somos 75. La calidad se ve rara, Pepe. No, pues que el menú así es. Así es. Estático y feo. Se supone que da un ambiente creepy. Y sí, supongo que resulta un poco. Así es. No, la de la pantalla. Pues no sé. Ah, la plantilla y los comentarios se ven borrosos. Es que no lo estoy viendo en Twitch. Pues más o menos, sí, no sé. No sé, pero pues espero que no, que ahorita sea acá, se ponga bien como si estuviera en 144p. Bueno, noche. Vamos a empezar. Espero que se componga porque no le cambia nada. Está todo normal. Como sea, hay que empezar. Bueno, pues voy a tener que reiniciar el juego. Así que este es mi testigo. Yo sí completé las 5 noches. Aquí está la sexta noche. Pero pues hay que borrar la partida. Dejar esto aquí para poder leer comentarios. Aquí tengo a mi Nibi gigante para que me proteja. Protégeme de los furros, Nibi. Diles, tú hablas su idioma, diles que no me maten.
Vamos ya. Ya me hice burra mucho tiempo. Noche número uno. Ay, mierda, ya van a empezar. Alejojo 21 se Alejojo. afilió a Metapod. 5 meses y seguimos. Hola mamá acorde, vamos a por los furros. Muchas gracias, Alejojo. 5 meses, vamos por los furros, pero no manches que no. Nomás iniciando, llamé. Ey, ey, no vayas a empezar con tu pinche lag. Oh, unas vitazas ahí, pero. Hola mamá Metapod 6 Paternia Profes 543 aplauso. Oh, muchas gracias por tus bits. ¿Quién los manda? Todavía no me sale la notificación de quién los manda. A ver, voy a minimizar rápido. Acabo es que es la noche 1. No me maten, por favor. Ah, subterráneo. Muchas gracias, subterráneo. Ay, no, no voy a poder estar leyendo los bits. Así que de antemano les digo a todos que muchas gracias. Bueno, ya están todos los furros en su lugar, todo bien. ¿Y Foxy estaba aquí? Sí, aquí está Foxy. Ok, estas son las dos cámaras importantes, creo yo. Y no debería de mover tanto la cámara por la luz. Eso lo recuerdo bien. Se viene a tener hype. ¿Qué esperan? Pues donen más, donen, donen, donen. Que esto se va para la lavadora. Así es, no le pregunté a nadie, solo lo. Porque lo digo yo. Ay, güey, tengo mi inicio del juego. ¿Qué tal si oye el audio muy fuerte? ¿Le bajo a los furros o me bajo a mí? No me debería pasar nada en la primera noche. Parece que las pinches motos me van a asustar más que los burros. Mire, quédate quieto. ¡Ay, güey! Subterráneo o asquiftida subto Pedro Lares. Subterráneo, le regaló una sub al Pepe. O al revés. Muchas gracias, subterráneo. Eres lo máximo y no le digo eso a cualquiera. Quédense ahí, furros, no sean pendejos. Son la 1 de la mañana. Vamos, creo que bien. Ah, sí, para la suerte. Ah, es la 1C. 1A y 1C. Tengo miedo. Primera noche. ¿Qué me pasa? La primera vez que lo jugué no tenía miedo. ¿Ese es el juego o hay alguien en la llamada? No, no hay nadie, ese es el juego. Ya salió el conejo, maldito conejo. Ah, ya te vi.
pinches carros de mierda. Me acuerdo que una vez me traje al Furby y siempre se reía cuando me mataba. ¿Se acuerdan de eso? Debería de traerlo más adelante, a ver si se repite. Me mataban y se reía el hijo de su pinche madre. ¡Ajaja! Decía. Quédate ahí, estúpido conejo. Ok, ya son las 3 a.m. Vas bien, vas bien. ¡Pinches carros! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Chu! ¿Por qué tengo miedo? Es la primera noche. No, ¿dónde estás, conejo? Ah, ya te vi. Se está acercando por la izquierda, por la izquierda. Sí, la polla. Ah. Ahí vienen. Ahí está cerca ya. No, mierda, me van a atacar. El Golden Freddy creo que me va a atacar. Vamos, ya casi eran las 6. Voy a cerrar las puertas. Chingada madre, ¿cuánto dura una hora aquí? Rápido, sí, apágate. Vete, váyanse, fuera. Chu.
que voy a... Ahí está. Bien, bien. Dense un aplauso a todos. Esos grititos. ¡Yay! Me imagino que son ustedes gritándome. Easy peasy, tu jefe en bici, así es. A la primera. Ahora sí que puedo decir a la primera. No, ¿por qué me da ese lagazo cuando... entre noche y noche? Me pueden matar, pendejo. Déjame jugar ya. Ahí está. Ok, aquí esta noche ya aparece Foxy. Así que pongámonos trucha. Y mira, ya se fue el conejo. Estúpido conejo, chinga tu madre. No había luces en este juego. O sea, no se podían iluminar los pasillos. ¿O estoy mal yo? Ah, en el 2. Ok, gracias. Escucho ruido. ¿Dónde está el conejo? ¿Está ahí? El conejo solo se puede acercar por la izquierda, ¿verdad? O también puede aparecer en cámaras del lado derecho. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Solo se puede acercar por la izquierda y la apoya solo por la derecha, ¿verdad? Uy, ya se fue. I see you. Está bien, con esa información ya está papita. Y mientras el pinche zorro no me esté jodiendo, todos felices y contentos. Oh, y nomás que ya consumí 30% en una hora, eso no está bien. Hola, Funch Grow. Narizazo de la suerte. Bajar la cámara para que se vea luz. Changos. Se movieron. Ya te vi, estúpido.
¿Dónde estás? Me choca cuando no puedo verlos. Chingada madre, mandando mensajes en Meta por esta vibración me da miedo. ¿Dónde están los furros? Ahí hay uno y la otra. Chingada madre, dejen de hablar, Meta, pues me está dando miedo el celular vibrando. Ya te vi, conejo Blas. Ah, vienen por los dos lados, malditos. Me quieren emboscar, pinches furros. Deja de mandar mensajes, Pepe, lo estás haciendo adrede. Oh no, me quieren hacer sándwich. ¿También? Ah, no, tú no. Ahí vienes. Chale, sigue ahí. Me vas a acabar la pila, conejo. Se me había olvidado lo aferrado que era el conejo. Chale, conejo, vete. Fuck, Foxy. ¿Por qué está saliendo? Creo que sí la hago. Puta madre, puta madre, puta madre. ¡7% en la segunda noche! No, me van a hacer pedazos en la tercera si es que llego. Uf. Ya sabía que podía, nunca dudé de mí misma. Nunca dudé de mí, chinga tu madre. Sí. Así es, apaga, lo hicimos. Ay, maldita sea, pero me quedé con 5% en la segunda noche. No se va a poder, gente. A menos que levanten las manos y me den todos sus beats, digo, su ki. Sí, eso quise decir, eso quisimos decir.
Ahora sí, ya Foxy se va a poner pesadito. No puede ser que se está consumiendo en segundos la pinche pila. Bueno, ya. ¿Dónde está la polla? A ver, pitazo de la suerte. Pinches pilas Energizer. No, no, te llena de estas, son buenas. No sé. Ya llevo 20% en una hora. Y eso que cada que el Foxy me pega un putazo me baja un chingo la pila. Ahí vienes. ¿Cómo tarda en pasar el tiempo? Una M, llevo 30%. Uy, uy. Para la Genkidama. Gracias, Para Aaron. la Genki-dama. Voy a perder el conejo, no se ha movido. Voy a apagar el abanico para que no consuma tanta luz. Así que no se puede. Puta madre, se murió el cono. ¡Ay! Se movió Freddy también. Ay, no, 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 me va a atacar Freddy. Qué mamón, él nunca ataca en la tercera noche. Qué mamón, yo iba ganando, me hicieron trampas. Sí, ya lo escuché reírse, ya valió verga, banda. Háganse para atrás.
Ah, Freddy, ¿se puede evitar cerrando puertas? Según yo era inevitable, Freddy. O algo así. ¿Y cuánto tiempo la tengo que tener cerrada? Madre, la luz se oye bien cerquitas, la música. Creo que ya lo evitamos. Por si va a querer dar un putazo final. Vamos bien. Puta madre, Fossi. Cuéntate bien, Fossi. Bien, 3 noches seguidas y sin un screamer, banda. ¿A poco no soy la polla en una olla de cebolla o algo por el estilo? Uy. 3 noches y ni un screamer. ¿Ven cómo mamá los cuida bien a todos? A huevo que sí, a huevito que sí, yo digo que sí. Uf. Maldita sea, ¿por qué me atacó Freddy la tercera noche? Oye. Noche 4, gente, ya vamos en la recta final. Puta madre. Those synths in the back.
Se murió nuestro compita. Ahí viene. Uy. Se hace que en esta noche se me van a agarrar. Posiblemente Foxy. O uno de los burros estos dos. Madre, Freddy. Freddy se fue. ¡Ay! Maldita sea. Me voy. Me agarraste en un mal momento. Aguanta, aguanta. No puedo ponerle pausa a esto. ¿No estás streameando? Sí, estoy streameando. Por eso. Ah. Are you winning soon? Pues eso espero. ¿Qué pasa, Pato? Nada, acabo de llegar y voy a cenar mientras te veo. Perfecto. A ver si no te ahogas con los furros. No. Perfecto. Ay, tengo bien poquita pila. Hola, chat. Vengo a acompañar a Cordy. ¿Cuántas noches te quedan? Ya dos. Aventé las tres sin problemas. Las primeras tres.
Pero... Bien ahí. Ajá. Pero ya se está poniendo dura la cosa, la verdura. Se está poniendo dura la verdura. No, pero si ya no estoy de vacaciones. No. Tristemente. ¿Por qué, pato? Aunque papá Dios me odia. El machín lo traigo a raya, el zorro. Mire, quita puta. Ni se ha salido de su cortinita el pinche furro ese. Ni se ha asomado. No ha salido del closet. No ha salido del closet. Así es, no ha salido del closet. No se escucha que estoy masticando, ¿verdad? No. Ah, qué bueno. Sí, eso me acaban las vacaciones el jueves, pero pues ni modo. Las disfruté. Qué bueno, pues, es lo que importa. Uh-huh. Uy, me van a emboscar los burros. Que si Nivi está en el closet. Ya, Nivi, sal del closet. Mierda. Se oye Freddy. Mierda, no sé si la voy a poder armar. ¿Qué se quita a las 8 de la mañana, según? A las 6, ya me falta poquito, pero ya no tengo pilas. Demonios. Mucha atención. Te están echando porras en el chat. Ya no tengo pila, pato. Vamos a morir. Mierda, mierda, mierda. Que nos salve la cancioncita. Que nos salve la cancioncita. Mierda. Te dejo solo, adiós. Ay, mierda, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Verga, 4 noches. Sin ni un pinche screamer. Sin nada, sin muerte, sin nada. Chinga tu madre, Alfredo. Bueno. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 4 noches. El chat empieza a decir que tuvieron fe. 4 noches in a row. Let's fucking go, let's fucking go. Vamos por la quinta y última noche. Let's fucking go. Probablemente hagamos un perfect aquí, pato. Cruzo los dedos. Podemos aventarnos un perfect y todo sale bien. No, eso esperemos que sí. Y quedará grabado para la posteridad. Así es. Vamos por ese perfect, vamos por ese perfect, vamos por ese perfect. Ok. Dejaré que te concentres. La gente pregunta que qué va a pasar si lo terminas ahorita. Pues ya cerramos, chingue su madre. Y buenas noches. Y buenas noches. Y que chingue su madre en América. Ay. Cochapacha. Se me cayó una papita. No, papita. Se la terminó comiendo Ghost. Yeah.
Pinche flan con crema, vete, estamos en un momento crucial aquí. ¡No! ¡Golden Freddy, no puedes hacerme esto! Vamos a correr, tú puedes. Cuidado. No, 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 tú te quedas ahí, papá. No, 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 no. Pinche zorro, quédate ahí. Nadie te invitó, vete de aquí. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vamos. Vamos, Tilín. ¿Tal vez llegaste hasta acá tú sola? Así es. Estando sola. Así es. Bueno, tengo mi peluche de Nibi que me da fortaleza. ¡Nibitástico! Dicen que cuidado con la batería. Ya sé, pero esta es la ruta que tengo que seguir. Puerta a puerta, cámara a cámara. Puerta a puerta, cámara a cámara. Dicen que sí, que así se supone que juega. ¡Este es el juego! ¡Uy! Estamos a 3 horas de hacer un perfecto. Y se puede joder. Puta madre. Otra vez. Ah. Venga, acordé. Hazlo por mí, acordé. Hazlo por... Maginer. Está bien, por ti, Maginer. Bien, acorde, Pato está muerto. Los furros le arrancaron la cabeza de aquí y acá. No, yo estoy tratando de comerme mi sándwich. Oiga, no estoy tratando galleta. De pasar mi juego. Dice Me Jiménez que acorde si le sabe el speedrun. Güey, pero no me va a alcanzar la pila. Sí se puede acordar. Tienes que creer. Yo creo. Yo creo. Tamar, ese conejo se va a quedar 2 horas ahí a la verga. Bueno, ese malvado conejo.
Eso, acordé. Tienes que durar hasta las 6 de la mañana, ¿no? Así es. Ah, el Pepe se metió al chat, te está echando porras. Gracias, Pepe. Sí, Pepe estuvo aquí desde puta madre, puta madre, puta madre. ¡Puta madre, Freddy! ¡Descuidé a Freddy! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Venga, acorde. ¡No! ¿Qué? Me van a atacar. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡No, no, 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 no! ¡La luz! ¡Que se vaya la luz! ¡Apágate ya! ¡Apágate! 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 No, no, mi perfect. Puta madre. Puta madre, lo hicimos, pato, lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos, mierda. ¡Mierda! A huevo, baile de que lo hicimos. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, sí. Speedrun del Fredos, lo hicimos, lo hicimos. No nos mataron los furros ni una vez. Ni un screamer tuvimos. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, sí. A huevito, a la primera, literal. Eso merece beat. Ah. Bestia, soy una pinche polla con cebolla en una olla, maldita sea. Malditas putas sea. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, sí. Ni un solo screamer, lo hicimos, uy. Bien, chamaco. Bestia, ya tengo algo que contarle a mis nietos y algo más que ponerlo en el currículum. A huevo, a huevo, a huevo. Chú, chú, chú. Y quedó grabado. Chú, chú, chú. Eso es lo mejor, que quedó grabado. Exacto. Bestia, lo hicimos. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Sí, bueno, ya chinga su madre, ya se acabó el directo. ¿Cuánto tardamos? ¿Y ahora qué? 55 minutos. ¿En serio? 54. Uh-huh, menos de una hora. Vaya. Bueno. ¿Quieres hacer algo, pato? Lo que quieras. ¿Podemos hacer ahora sí tier list o podemos jugar algo tú y yo? Lo que tú quieras, está bien. Star Platinum, Speedrun Redactor. Muchas gracias, Star Platinum, a huevo, somos lo máximo. ¡Hola, Star Platinum! ¡Mierda! Muy bien, acordé. Lo lograste. Eres la verdadera Alfredos Noche 5. Le dimos su merecido. ¿Cómo que le dimos? Bien, mi trabajo aquí terminó. ¿De qué estás hablando? Tú no hiciste nada, pato. ¿Ah, no? DR-Miau se afilió a Metapod. Doctor Miau Miau, muchas gracias, doctor Miau Miau. ¿Viste cómo somos la verdadera polla con cebolla? Claro que sí, quedó grabado. No, el Final Alfredis no me lo puedo pasar porque la máscara me da lag y es imposible de pasar por los tiempos. Ya lo intenté, en serio, ya lo intenté. A lo más que puedo llegar es a la noche 5. Pero no puedo porque te pide ponerte la máscara en menos de un segundo y a mí más o menos eso tarda en aparecerse el botón y no se puede, no se puede, en serio, ya lo intenté.
El que sí me pasé fue el 3, sin problema. El 4 también me lo intenté pasar, pero también me da lag, por eso ya no le seguí con él. Me da lag el movimiento y también ahí es muy importante. Vientos, acorde. Vientos, vientos, vientos. Bueno, pues ¿qué hacemos? No lo sé. ¿Qué No lo quieres sé, hacer ¿qué tú, quieres eh? hacer tú? No lo sé, No lo ¿quieres hacer sé. tú? ¿Quieres hacer tú, eh? No lo sé. ¿Qué quieres hacer tú, eh? No lo sé, ¿qué quieres hacer tú, eh? Ya sé qué quiero hacer. Una tier list. ¿Pero de qué? Buena pregunta, Dorothy. ¿O podríamos dibujar tú y yo? ¿Yo podría compartir pantalla? No, ¿verdad? Sí. Sí, podemos, vamos. Podemos hacer dibujos cursiados. Star Platinum vías gifted 3 subs to viewers. Oh, Star Platinum regaló Oh, suscripción. muchas gracias, Star Platinum. Y sí, lo estoy leyendo eso de la noche 6, pero la verdad, como nunca me la he pasado y no quiero arruinar mi racha perfecta, o sea, huevo, es Sí, que sí, sí. ya estoy cansada, No. aparte me duele la mano y mejor lo uso para dibujar. Sí, no hay que arruinar el momento. Ahí vengo, voy a tomar agua. Tanto pelear con los furros me dio sed. Siento que me la pelaron los furros, me dio sed. Star Platinum regaló 3 suscripciones de nivel 1. Muchas gracias, Star Platinum. Dios plan. Dice el Pepe que si quieres jugar Unite. El Pepe. Un Unite, Simón, pero no tengo Pero no. capturadora. No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Ah, pues dibujar estaría bien. Pues Simón, deja que prepare todo para dibujar, pues. Okay. Bueno, gente, vamos a hacer unos dibujitos ahí, unas comisiones si quieren. Pero Unos primero dibujos cruzados. voy a poner Niar. a mi arbusto. Miar, yo quiero hacer la parte de miar. ¿Pero yo tenía que compartir pantalla? Sí, vas a tener que compartir la pantalla en el Discord. No, okay. ¿Por dónde más? Pues sí, ¿verdad? Deja abrir el Paint para pobres, como dice el Pepe. Bueno, ¿cómo era? Para furros. Dale. El Paint para furros. Ah, ¿para qué te digo que no? Sí, los furros lo usan y los hemos. Es que Sai es muy cómodo. Bueno, yo me acomodo mejor que en Photoshop. Photoshop es esas para los detalles o cosas así. A ver. Es que como el Pepe es pro ilustrador y Dos pantallas pues. comisiones. Este era. Pues tú me dices cuando estés listo, patoso. Yo estoy listo. Ah, ya estás listo. Ah, ya me estás compartiendo. Muy bien. Ya. ¿Qué podremos dibujar? Ya sé, tú dibujas un tranco, si yo dibujo un Smeargle. Pues no sé, si quieres podemos aceptar una comisión cada uno. Va. Ok, nomás que espérame terminar de configurar bien esta wea. Sí. Oh, hay que cambiar la categoría, Ah, hay que acordeón. cambiar la categoría. Sí, ¿Tú puedes? ya me voy a. Sí, yo puedo, ahorita lo hago. Nomás que me termine de abrir la página. Okay.
A ver si aquí mismo. No le entiendo aquí. Supongo que sí se debe poner en el stream, en la OBS, pero no sé dónde. Turun 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 tu turu turu tu. La banda. La banda. Ve, este no puedo creer que me pasé el Alfredo de una sentada. Un perfect speedrun. Salvaje eres, acordeón. Soy salvaje. Se está volviendo salvaje. ¿Cómo tarda, chingadera? Apúrate. Oh, veamos. Pepe, si quieres dibujar, si es aquí, quieres dibujar, entra. Si no, pues luego hacemos otro, como te sientas a gusto tú. Sí, Pepe, Pepe, Pepe. Bien, pero no me gustará. ¿Qué? Tu. A ver, categoría. Dibujen a Pepe sentado en la Froggy Chair. Ah, está bien bonita la silla. Me están dando ganas de jugar Animal Crossing, pero tengo muchos juegos pendientes. Sí, me pasa igual. Entonces, no me quiero empezar otros si ni siquiera he terminado otros juegos. Ponerle aquí pantalla completa. Ahora el OBS, el OBS. Oh, Star Platinum donó 200 bits. Un Foxy de Five Nights at Un Foxy Freddy de fusionado con FFLF Pepe bien fusionado con furro. ¿A Pepe poco no bien furro. raza? ¿A poco no raza? ¡No! Pues está bien. Nomás que aún no lo sabríamos, pero está bien. Nomás que espérame tantito, no, nadie vaya todavía. Un Foxy de Final Fantasy fusionado con Fusionado con Pepe y un Furro, ¿a poco Freddy. no? Ok, Va. yo hago ese, pero espérenme tantito, porque todavía no pongo la pantalla de pato. ¿Qué demonios está sucediendo en tu hogar? Siempre hay ruido aquí afuera, Pato. Bueno, sí, ya sé. Además de que vives al lado de una pieza de carreras y de un mercado. Espérame. Pues, no sé, creo que ella debería de agarrar. ¿No? No se venía. Ay, Dios mío, lo que falta. Pinche desmadre que hay en tu casa. Hola, Cristian ZXF. Oh, ya se ve. Ya se ve, pero tú no te escuchas.
Listo. Perfecto. Bueno, gente, bueno, a mí me pidieron el Foxy fusionado con Pepsi bien furro. Y pues bueno, por otro 100, por 100 bits, 100, bueno, sí, por 100 bits, otra comisión que va a aceptar el pato. Los primeros. El primero que en donar 100 bits pide la comisión al pato. Dale, tampoco se vayan a manchar con megas, Ah, porque la no, verdad. no, no, ya, ya saben ellos que tiene que ser una sola cosa y no muy complejo. Sí. Y un solo personaje, a menos que sea mucho, muy... No, sí, un solo personaje. Cosas furras. Son unos monstruos. Monstruos, cerdo. Cerdo. Joder, están dibujando en Paint A por algo. Ulsai. Ahorita que te caiga la comisión, voy a empezar. Okay. Y Ma, Buffy. ni siquiera Buffy chequé es malvado. si mi pluma tenía presión. Sí, lo dije. ¿Qué? Dije la palabra Usted no puede chistosa. decir. Usted no puede decir semejante barbaridad. Ya lo hice. ¿Y qué? Ah, ta. A ver, Mira, yo gente, también puedo pues. donar bits. ¿Eh? Yo también puedo donar bits. Ja, cómprate tu propia comisión. Sí, para que vean mis porquerías. Bueno, voy a esperarlos aquí sentada, que tengo toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Dibuja un Nimi furro. Muy Gartic Phone eso. Sí. Ay, tengo ganas de jugar Gartic Pero estos güeyes no quieren. Como que están recargando sus ideas para encargar más tulas con algo. Phone. Bueno, eso sí, porque también ya dibujar siempre lo mismo. Pero Percy, no podemos dibujar un Axon guapo. Axon ya es guapo. Así es. Y además suculento. Voy a ir buscando al Foxy. Dice Gerartex que normalmente ellos juegan Gartic Phone en Discord. Por cierto, si no se han unido a Discord, únanse a Discord. Perrito. Sí, cállate, perro. Vaya, ya me tocaba a mí que alguien hiciera ruido por acá. Vamos, gente, quiero dibujar. Vamos, gente, 100 bits, pídanle una comisión al pato. Por tiempo limitado. Pato casi nunca está aquí. Sí, aprovechen que tengo tiempo libre. Achich. ¿Un Axon feo? Sin Anchunian. El Discord donde yo, Trancos, hablo de Pokémon Go una vez a la semana. Achich. Bueno, voy a ir haciendo el boceto del Pepe. Cállate, pinche perro. Y no O lo te calles, silencio. es bonito. Ah, ya sé quién es. Si es un perro que se me esquite. Ah, yo también te quiero, Yaret07. Un Amluminion, sí. Pues si quieres, ve dibujando lo que sea mientras te cae la de esta, pato. Ahí está. Star Ya. Platinum ya nos concedió. Ay, güey, pero fueron Oh. dos al mismo tiempo. Chingue su madre, Salió hago la las idea de dos. Nakoya, un Amlominion. ¿En base a las Los de dos? Argus con traje de brujita, sí. Ok. Ya le tenía ¿Me ganas al puedes hacer un Miss Grievous Minion. con traje de brujita?
Okay, perfecto. Gracias. Gracias, Platinum, y gracias, Soler. Gracias, muchas gracias, Platí muy soler. Lo máximo. Y no le digo eso a cualquiera. Sí lo hace. Rayos. A ver, vas a tener el cuerpo así, Pepe, porque eres mío y yo digo cómo lo vas a tener. Lo más cagado es que hace como unos 2 meses, 3, cuando mucho, hice unos minions para un amigo que me los pidió para un trabajo que tuvimos. Entonces me refiero como unos 8, creo. Y Los ya me salen naturalitos los malditos Twinkies. Winky, Dixie, no sé qué. Oh. La la po. Ah, Lala, sí, chinga tu madre, Lala. 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 La vaca que ríe. La vaca que ríe. La vaca Mira, imagínate qué que ríe. bizarro. Sí, güey, encuéntrate una vaca que te sonría, cada bestia. Me cago. Me cago y me cago. Eso es Bob Esponja. La vaca que atiza. Ah, lo voy a dibujar por eso para llevar chingas a madre. Los Minions no tienen orejas, ¿o sí tienen? O si tiene. Viva AMLO. No. Malo. Lemao. Justo hoy la estaba terminando unas comisiones que me encargaron de unos Pikachus. ¿Me qué? Te los voy a enseñar. Unas comisiones que me encargaron. Ya ves que hace poquito hice unos dibujos de Pikachu, como yo como Pikachu. Ah, sí. Ah, pues me encargaron unas bien bonitas de uno con gorrita y uno policía. Ahí lo tengo, mira. Está. Pikachu policía. Y Pikachu con gorrita. A ver aquí. Me gustaron, me Maldita pidieron sea. mis comisioncitas de pichos. Estas me las pueden pedir gente, pero fuera de directo, porque ahorita ya estoy haciendo otra cosa. Ese y un My Little Pony. My little Nunca había dibujado My pony. Little Pony y me quedó bien. A ver, pues, lo tengo por aquí también. Yo no puedo dibujar caballos. Aquí está, My Little Ponies. ¿No sabes dibujar caballos? No, tampoco hacer ruidos de caballos. Son difíciles de dibujar, sí. Pony policía. Policía, pony policía, pony policía. Y bueno, ahora se los dejé, ahora se los terminé en la comisión esta. Me gusta mucho. These are cute. Tan bonito, sí. A ver, pues Pepe Fur. Oh, es cierto. Mi AMLO Minion parece Bob Esponja. Desde aquí lo estoy viendo. No, pero sí, casi no juego BCG. Lo jugué en la sexta generación y me bastó para llorar un rato. Chive que sea, lo amo y lo odio, la verga.
Te amo, te odio, te amo, te odio. Ay, cómo odio amarte. No, tú, Pato, no. No, solo no. Malo, malo. Malo, Mal tú. escuché, mal escuché. Vamos a dibujar este Pepe Furro porque es su cumpleaños. Oh, es cierto. Feliz cumpleaños, Pepe. Feliz cumpleaños, Pepe. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, pastel. Feliz cumpleaños. Ponen la cola al caballo de mar. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pepe. Sí, Sí. eres un año más viejo. Y aquí es cuando llega el Pepe. El Pepe. Ya llegó tu tráiler. Llegan por mí. Bueno, otro día me voy en mi tráiler. Bueno, otro día me voy a mi charla. Jeje. Hoy me voy a caminar. Chingada madre, ya pasaste, señor de las fresas con crema. ¿Qué chingados quieres? Se me hace que sabe que estoy en directo ese pendejo y por eso anda rondando por aquí. Quiere hacerse publicidad. Exactamente, justo que estás transmitiendo para hacerse publicidad. Esas comisiones las tenemos que colorear, ¿verdad? Ah, sí, si quieres, pero sí, pues lo mejor es ya hacerse las completitas. Tampoco, yo no les pongo sombra ni luz a menos que me sobre tiempo. ¿Qué le Como compres, quieras. güey? ¿Qué pregunta es esa? Que le compres, güey, ¿qué pregunta es esa? No tengo efectivo ahorita. Oh, algo sonó 50 bits. Que le compres, güey. ¿Qué pregunta es esa? Sí. Parece la voz de un actor de doblaje, ¿no? ¿Se te hace? Se me figuró. Siento molestia en el ojito. Espero que no me esté dando conjuntivitis. No. Ah, es cierto, voy a poner música de fondo. Gracias, Pepe. No, no había música. Nope. Poner a los Tigres del Norte. Ponen los temerarios. Cuando te veré otra vez. Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni Oh. te tengo, ni mantengo, ni te doy. Dani Ángel se suscribió con Prime. Suscrito por 7 meses. Gracias, Dani Oh, Ángel. muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Hoy follo. Voy a dibujar al AMLO Minion con la pose de hoy follo. Vale. Me parece perfecto. Miren lo que hacen para imitar una fracción de nuestro poder. Oh, me encanta esa frase y los memes que derivan de esa frase. Está muy creativo los memes pendejos que le sacan a eso. Sí. Gracias.
¿Y a todo eso qué chingados está vendiendo el don? ¿Fresas con crema? Bueno, son ricas. Sí, me gustan. Podría ser peor, podría ser calvo con una gran nariz. Clank, clink, clank. ¿Podemos hablar de diseños feos de Pokémon? ¿Podemos? Claro que sí. Bueno, no es que esté feo como tal, pero todo lo que tenga que ver con Clink Clank me cae gordo. Ah, a mí no me desagrada. Es que la misma chingadera, nada más se le suman engranes y ya. Pues sí. Pero pues se supone que existe, que sean unos pinches engranes, así que no sé qué tanto la acá. Tanto les esperan de él. Entonces, me está ardiendo mucho mi ojo, me voy a poner, no sé, agua. Jabón, yo creo que hasta el jabón me ardería menos. Se te va a caer. Mi computadora tiene un... No sé, está mal configurada la paleta de colores y realmente los colores que yo estoy viendo en mi computadora suelen ser un poco más... menos contrastados de los que realmente son. Entonces, no sé de qué color estén viendo ese Minion AMLO. Yo lo veo amarillo, amarillo patito. Pero no sé ustedes cómo lo ven. ¡Oh, está Platinum! Pero a ti te queda bien, Magnemite. ¿Ya te pusiste tus gotas? No, no tengo gotas. Me fui a echar agüita con jabón. A ver si más o menos jabón me alivia el ardor. ¿El jabón no sería contraproducente? El Minion AMLO te está quedando bien verga. Tiene pozo de hoy follo. Falla. Hoy, follo. Mañana, quién sabe. Amarillo Axon, pato, dice Argos. Amarillo Axon, pato. Amarillo. Gracias, Argos. Muchas gracias, Argos. Amarillo Axon. ¡Correcto! ¡Correcto! Tenía azulito. Creo que era así. Ahora vamos a romperlo un poco. Lo siento. Mutaré un poco. Cosmo, vamos con la pluma. ¿No dijiste era pluma? ¿La pluma? Ahora, Cosmo, vamos con la pluma. ¿No dijiste pluma? Eso se pierde en el doblaje, ¿no? Sí. Oh, Dios, cuántos bits. Aquí se cursea. Oh, muchos chido bits. Me alegra poder tener un momento de descanso. Aquí se cursea chido, me alegra poder tener un momento de descanso después de un día de mudanzas. Así que mejor que ver dibujos y ASMR de pato. Muchas gracias, Jota. Gracias, Jota. Jota Sasandora, gracias. Sasandora. Sasandora es el nombre en japonés de Hydreigon. Lo sé porque siempre le pongo a mi Hydreigon. Como diría AMLO, hay que matar. Lo sé porque siempre le pongo a mi Hydreigon. Muchas gracias, Star Platinum. Ah, siempre le pones así. No sé. Sí. Uy, muchos vitazos. Muchas gracias, gente. Gracias, chat. Dice que la gente quiere parecer inteligente cuando alza uno la voz. Correcto.
Correcto. Ah, sí. Nada mejor que pasarla con ustedes después de un largo día de trabajo. Qué bueno que nos acompañes. Tú, Pero Paloma. tú, ¿cómo te llames? Sí, ¿cómo te Tú, llamas? suplente de Pepe. Chale, porque últimamente se me cruzan tantos sus nombres. A todos, al Peter, al Pepe, sobre todo a ustedes tres, porque tienen nombres iguales. Bueno, Peter es entendible, es Peter. Pepe se llama Pedro, yo me llamo Pedro. ¿Hay algún otro Pedro que debas conocer? Creo que Miau. no. Ya sabía que algo faltaba. Pedro el Escamoso. Pedro el Escamoso. Ah, esa es una novela, ¿no? Sí. No entiendo las referencias. Chale, yo desearía no entenderla. Listo. Ahí está el ¡Oh! Pepe Furro. ¡Cielos, qué furro! Algo anda mal. Está chido, está chidorio. No está mal, no está mal. No es un tamal. Está mal. Sí, no lo es. Vamos a poner nada más manchitas. Que eres una chingadera desgastada ya. Eres viejo. Eres viejo. No sé qué, yo oxidado. Roto y Ah, sí, oxidado. eso roto. Roto y Está. oxidado. Está dejado. Estás tan gastado que no puedes caminar. Porque Y eres tu tan cuello tiene viejo. arrugas que no te podrás quitar porque eres tan viejo. Listo. Pepe Fox. El Pepe Foxy no te puede dañar, no existe el Pepe El Foxy. Pepe Foxy. Bueno, pues tú sigues dibujando, así que yo, pues supongo que puedo aceptar una comisión, pero en caso de que no, pues voy a estar buscando aquí algo para fusionar o algo para dibujar. Así que si no dan Sí, los 100 sí, bits, voy a empezar con lo que yo quiera. Así es. sí. Con algo que siempre he querido dibujar, a trancos en zapatillas. Punta tacón, punta tacón, punta tacón. ¿Crees que pueda ganar? Hasta creo que yo podría ganar. Creo que podría ganar. Yo, sí. Voy a hacerme un acordechú mientras. Pero, ¿qué va a estar haciendo ese acordechú? Ah, ¿sabes qué me gustaría dibujar? Ahí voy a llegar a los bits. ¿Puedo pedir un Oh, Wartortle? puedo ¡Ah, me pedir un encanta el Wartortle. Wartortle! Claro que sí, Jota Satandora. Un Wartortle es genial. Sí, Wartortle es mi favorito de los primeros 9 iniciales, o sea, de sus todas sus evoluciones. Sí. Es que es un Squirtle rudo. No, es cuarto rudo y bonito, me gusta mucho sus orejas y su cola, lástima que Y se sus pierde. chapitas. Sí, lástima que se perdió por completo. Ay, sí. Bien, gente, recaudemos fondos para el DLC de Animal Crossing. Creo que voy a poner la Y los que corona preguntaban tanto hace por ahí. rato, sí, yo no tengo capturadora, pero el Nibi quiere diseñar en vivo y pues voy a estar con él. Y mi isla, pues sí, había dicho que yo creo que la voy a terminar demoliendo porque sí, ya quiero seguir dibujando, quiero seguir. A ver, pero ¿cómo voy a dibujar este guardarte? Haciendo que... Listo, ahí está el Minion AMLO.
Pues supongo que nomás haciendo una pose chidoria. Ahora el mis magios de brujita. Más bits, ¿o qué fue? Hey, Trancos, ¿puedes dibujar a Viduf durmiendo acá bien adorable y tierno? 3. ¿Quién donó? Oh, Trend del Hype. No, o sea, se acabó, ya empezó. Ah, Luxuri fue quien pidió el Viduf. Trend del Hype. Acorde necesita lavadora. Trend del Hype. Acorde necesita lavadora. Muy bien, papá. Gente, se viene. Ay, no lo dejen ir, no lo dejen ir, no lo dejen, que se viene la lavadora y se viene el DLC y se viene el refri y muchas cosas, gente, así es. No lo dejen morir, gente. Listo. No dejen morir. AMLO Minion. Listo. Prende el hype. Acorde, necesita lavadora. Prende el hype. Acorde, necesita lavadora. Ya, alguien anchoniense, es cierto. ¿Se dan cuenta que como 3 veces hoy iba a iniciar el tren? Sí, gente, siempre lo dejan morir. O sea que muchas, muchas, muchas gracias por donar. Pero lo dejan morir, pues, ¿qué pasa ahí? Por los bomb de la lavadora, muchas gracias, Star Platinum. Ay, Dios, Star Platinum, no te quedes. Tú eres lo mejor de lo mejor. Eres el Star Padrinum. Star Padrinum. Por los bomb. Por la lavadora, Heimer. Muchas, muchas gracias, en serio. Sí, de verdad que sí. Gracias al entrenador. Ah, mis magios como brujita. Sí, no me acuerdo de mis magios. Pues, ¿sacar una referencia? Sí. Está bonita, es un sombrero con cara. Hola, Trendel Byte. Wow. Trendel Hype. ¿Ya hay Trendel Hype? Star Platinum's Vias Gifted 2 subs to be. Eso, chat. Oh, sí, empezó el Trendel Hype. Star Platinum regaló 2 suscripciones. Dos suscripciones. Sí, empezó el Trendel Hype. Muchas gracias, Star Platinum. Muchas gracias, Alejandro. Y Soledad, 50 bits, dice: Es Mithribus Pato. Mithribus Brujita XD. Ah, Mithribus, la chiquita. Sí, la bebé. Me gusta mucho las dos, pero me gusta más Miss Mayus. Me gusta su vestidito. Sí. Y que su cabeza parece un sombrero. Sí, sí, eso está bien padre. Bonita. Bonita. Oh, no, ahora se darán cuenta que no sé dibujar. Y solo sé hacer minions. Ánimo, pato. Sí se puede. Después de mí, usted tiene más carisma que nadie. Prende el hype. Acorde necesita lavadora. Prende el hype. Acorde necesita lavadora.
Sus perlitas. Ah, está muy bonita. ¿Cuál? Mis dribus. Ah, sí. La chica que está viendo esto. Sí, gente, todos ustedes están súper bonitas. Son chicas lindas. Sí. Y son especialmente lindas porque nos están viendo nosotros. Sí. Oh, me pegué con el micrófono. Chale. Ya, le espero no decepcionar con esa brujita. Sé que te va a quedar bien. Sí. ¿Dónde está? Sí, gente, todas son chicas lindas. Todos los que preguntan. Me acabo de dar cuenta que tú tienes a Miss Dribus en tu referencia ahí, yo la tengo en el celular. ¿Cómo? Sí, que tú pusiste la al Word Turtle en tu site y yo la tengo en mi celular. Ah, vamos ahí. Vamos ahí. No son trenzas, son chorizos. Ah, no sé cómo dibujarle el cuerpo. ¿El qué? No sé cómo dibujarle el cuerpo. Ya, se le haré una toga porque soy extremadamente holgazán. Ah, ya sé, una capa como Akatsuki. Ya sé. Tarzán. Ah, ya sé. Ah, ya sé. Ah, ya sé. Bueno, de acuerdo. Clayton. Clayton. La madre, me brincó un grillo en la camiseta. Fuera de aquí. Fuera. Cosas que solo pasan en directo y solamente ocurren en Sinaloa. A lo mejor es eso lo que me irritó. Debo de haber agarrado algo donde el pinche grillo se mió a la verga y me tallé el ojo y chingó a su madre. Esa madre hace mucho daño. ¿Los miados de grillo? Sí. Mi papá tiene una cicatriz en la frente porque lo mió un grillo. ¿En serio? ¿Los grillos hacen pipí? Sí. Sí. Son malvados. Vaya. Guafis. No sabía. Ay. ¿Cómo me relaja la música de Animal Crossing? Ali, yo no estoy escuchando nada. Muy bonita.
Confía en mí. Ok. Confío en ti. Ahora morirás. Gente, ¿para quién era el Misdreavus? Creo que para Soler. Ah, sí. Listo, 8x8. Ahí está, War Turtle. War Turtle. Diciendo, tú eres increíble, tú eres lo máximo, tú eres el mejor. Ay, te estuviste dando bien rico. Oh, sí. Oh. Quiero hacer un dibujo de todos los Metapods como Pikachu. Pero voy a buscar una posecita donde estemos conviviendo todos juntos. Ah, qué bonito. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Somos 8, 7. Va a estar grande el dibujo. ¿Seis? No, somos tú, yo, Axon, Pepe, Nibi, Peter, Halloween. Pues sí, 7. 8, incluyendo al jefe. Los 7 de la suerte, como en eso. Los 7 pecados capitales. Así es. ¡Oh, cierto! Ya, le voy a hacer lo que cualquier dibujante holgazán hace con las manos. Los voy a dibujar en una toba. Pues ese güey, ¿cómo sería? El Pikachu, el pistacho, los Pikachus. Ay. Al Peter creo que lo voy a poner así como que vivaracho, con una patita alzadita así. Y sus bracitos hacia arriba. Casi casi como haciendo la pose de la Nico Nico Ni. Nico Nico Ni. Nico Ni, Nico Ni, Nico. O las barbas de mi abuela. Quito su colita. Ok. A Pepe. Pepe. Ya no han donado nada más, ¿verdad? Pues no, ahorita te digo, no, no es que he estado recibiendo acá. Me parece bien. Chido que termine de colorear esto. Dicen que ya llevamos más de 2 años de campaña, que si algún día seremos presidentes. Claro que sí, algún día. Mira, la verdad es que Tom
Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Felicitaciones. Alaxon, supongo que sentadito, bien portadito, como siempre. Se me está. Tengo que prendo el viento. Andamos volviendo a ver Dragon Ball Super, el Jorge y yo, en la noche. ¿Y qué tal? Estamos apenas en la pelea de... Acaba de terminar el primer torneo, el que es nomás del Bills y del Champa. Ay, se me hace tan chafa. Sí, la verdad. Quería que terminara. Bien, se pudieron haber saltado toda la película de Freezer otra vez. De hecho, no vamos a saltar el relleno, vamos a ir para los torneos. Pues sí, es que... No, y luego la película, la parte de la película de Freezer está horrible. Sí, no, es insufrible la parte de Freezer. Sí. Los dibujos están... Yo no sé de qué tanto se queja la gente de los dibujos del capítulo 5, si más adelante hay peores. Pues porque fue la primera impresión cuando nos empezó esa wea, supongo. Chale, yo sé que no es culpa de los animadores porque hacer un capítulo por semana de estar cabrón. O menos, sí, creo. Obviamente. ¿Tampoco si se aventaban uno por semana? No sé, la verdad, no. No tengo ese dato, fíjate. ¿Quién más? ¿A ti cómo te pondré, pato? ¿Haciendo qué? Comiendo. ¿Comiendo? ¿Comiendo? Sí. Okay. Maybe. ¿Qué? Tal vez. ¿Tal vez qué? Comiendo, no sé. No, sí, te voy a poner comiendo. Ya te estoy dibujando. Ah. Una pizza, porque sé que te gusta la pizza. Sí. Y no, gente, no soy fan de cuties porque me gusta la pizza. Los rábanos picantes tampoco. Pero eres fan de las tortugas ninja. Así es. ¡Dale la luz en mí! ¿Quién más? ¿Pepe? ¿Nidhi? ¿Yo? ¡El Pepe! Pepe lo voy a poner recargadito sobre su bracito. Los bracitos agachaditos. Hazlo dibujando, sí, sufriendo por hacer dibujos.
A mi cabezona. Mi brujita, pero bueno. Dice el Pepe que justamente ahorita está haciendo una captura de nuestro benevolente y amo, Nibi. Yo no sé en qué momento Nibi se convirtió en el nuevo Eric. En el momento en el que empezó a explotarnos por bits. Bits, 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 bits. Oh no, parece Don Comedias. Parece sociedad. Pero si tú eres sociedad. Eso eres tú y yo que soy. Sociedad. Eso eres tú y yo que soy. Sociedad. Ah, sí, pues yo soy tu espejo. No, me quemaste. Te bailó sabroso. Ah, no me gustó. Te mereces algo mejor. Ay, es Pepe. A ver, ¿quién más? Falta el Nibi, falto yo, falta el Halloween. Halloween lo voy a poner de espaldas, creo. Pero asomándose, volteando, ¿qué digo? Ponlo de espaldas diciendo los abuelitos deberían ser eternos. Se ve mejor. Y vamos a ponerle chapitas, porque todo se ve mejor con chapitas. Aquí, aquí. Voy a buscar una referencia. Esta está perfecta. ¿De qué? De un Pikachu volteando, de espaldas, volteando hacia atrás. Ah, como desafiante. Ah, ya, ya, ya. Ajá, ajá. Ah, así nomás sentadito, bien bonito. Ah, esa lavada de ojo que me hice y me alivianó. Creo que tenía algo feo en el ojo. No sé. Kiss that girl, I like it. Parece bromas. Parece Doña Sociedad. Muchacha. Charmín. Charmín patrocinanos. ¿Todavía existe Charmín? Sí. Ahí andan los Charmines.
¿Quién más? Pues es de pistacho. ¿Cómo me dibujaré? Piensa. ¿Me acordé? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, creo que se me cayó la conexión. No, a ver. Sí, no estoy viendo nada ahorita en tu pantalla. No. Espérame. A ver, vuélveme a compartir. Voy. Ya la compartí. Ya. Chale, qué pena. ¿Por qué? Es que se me cayó la conexión, quién sabe por qué. Sí, pero pues fue un ratito nomás. Mi cuenta me di. Yo sí. Dice que me enviaron al Void. Chale, gente. A ver, ¿cómo me pondré yo? ¿Puedes ponerte dibujando, saltando, de cabeza, como Spider-Man? No, es que quiero que nomás sea así, tipo un retrato, no tanto de que todos estemos haciendo algo. Porque vamos a estar todos juntos, pues, que se note más como un retrato. ¿Mirando hacia arriba, mirando hacia el horizonte? Creo que me voy a poner nomás mirando a la Axon acá. Viéndole las nalgas. Sí. Yo lo haría. ¿Qué harías si Pato solo sería un invento de tu imaginación? No lo sé, no quería llegar tan lejos. ¿Qué dibujo, gente? Ya que no me quedé conforme con la brujita.
Vamos a tratar de dibujar un Golduck sin referencias porque no puedo dibujar a Golduck sin referencias. ¿En serio? Está bien complicado. Sí, se nos hace muy complicado el pinche pato. A mí no. A ver, voy a intentarlo también. A ver, rapidito. Rapidín, rapidín, rapidín. El niño despierta, ya. Rapidín, rapidín, rapidín. El niño ronca. Cuidado, son gemelos. Dándose el lagazo misterioso otra vez los brazos. ¿Eh? Me está dando un celagazo misterioso los trazos otra vez. Celagazo misterioso. A mí me pasa cuando estamos en Gartic Phone. Más o menos. Creo que tiene las fosas aquí. Los ojos de Dragon Ball que tiene el pato. Ah, sí. Bits. Bitazos. Dona. Star Platinum donó para un Bidurf durmiendo. Donaron para un Peronibi durmiendo, ¿qué no? Ah, es cierto, te donaron de un Bidurf o algo así. ¿Te lo ibas a hacer, que no? La Bidurf que pedicudo de BQ es que es por una Bidurf que atrape la primera vez que jugué PKMN Perla, y me encariñé mucho con ella, Hugo. Sí, sí, ya sé ese Bidurf, pato. Yo ando con los pistaches. Ya no me quedan dos. Gracias, Star Platinum. A ver, sí, muchas gracias, Star Platinum. ¿Quién me falta? Creo que nomás el Mini y el jefe. Ah, qué bien. Pensé que estaba dibujando sobre la misma capa. Bueno, gente, como se podrán dar cuenta, la verdad no sé dibujar. Todos los dibujos los hace alguien más. Me han atrapado. Gracias a Luxury por el Bidurf 3. Gracias a Luxury. Muchas gracias también a ti, Star Platinum. Sis. Tiene pose de uy, quieto. Alles repletas de patos panzones. Qué rico se ve. A veces me gusta dibujar como si tuviera 5 años. Uy, un E. Sala verga, un E. El E. Lo tengo que hacer ancho, ancho, 1500 de anchura. Y ahora acomodarlos. Hey.
te ríes? De mi pato. ¿Pensabas que era de ti? No, acordé, no todo mi mundo gira en ti. No, de ti, pero que te estás riendo de mí, sino que te estás riendo solo o algo por el estilo, no sé. Al ti. Bien, es hora de dibujar al Biduf. Creo que lo tengo que hacer más rápido de esto. Ya se me está pegando las pinches pendejadas del Twitter, chingada madre. ¿Por qué? Pendejo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque para todo saca una morbosa. Todo lo distorsiona para que se escuche morboso a la verga. Y el Nibi la hace segunda. Se va moviendo el Nibi atrasito. Como eco. Y por eso se llevan tan bien. ¿Cómo? A ver, tú vas hasta acá. Peter, más para acá. Bueno, al Peter lo voy a poner aquí y al Pepe lo voy a poner. El Pepe. El Pepe. Uh-huh, así está bien. Ah, yo también los quiero. Fuera de Coto, el video está bien bonito. Me gustan mucho sus ojitos. Está bien. Está bien, como dice el Goku. Está bien. Llevamos... Bueno, llevas 2 horas de directo. Yo llegué cuando tenías como media hora, tal vez. Sí, mamá. Pues yo creo que nomás terminas tu dibujo. Este dibujo de los pies no, no lo voy a terminar ahorita. Me va a llevar de perder unos 2 días. Así que tú dices, cuando termines ya le paramos ahí o como quieras. Ok. Parece bien. Está bien. Está bien. ¿Quién es el primero? Peter. ¿Qué vas a hacer? Cochino. Marrano. Peter tiene el pelo muy largo y alborotado. Peter no tiene pelo. ¿O sí tiene? ¿Sabes qué deberíamos hacer? Dibujarnos como los personajes de Bob Esponja. No, no deberíamos hacer eso. Sí, un día como Bob Esponja. No, estará super extra mega hiper recontra archi requete ultra mega gamma hijo de su puta madre 10,000 curseado. Sí. No, no quiero. Si quieres. No quiero. No es así. Por favor. No. Voy a dibujarle con un mechoncito porque los mechoncitos se me hacen bonitos. A ver, el pelo del Peter, el rizado, alborotado y nada manejable. ¿El pelo del Peter? Ajá. No es lacio, ¿no? Tiene el pelo lacio el Peter. Si quiero un ¿sí, poco. No. O no. Oh, no sé. No, según yo no tiene el pelo lacio. Verás, le voy a preguntar. Según yo lo tiene quebrado, ondulado, así. ¿Quebrado? Sí, así como yo lo tengo quebrado. Cuando no es ni lacio ni...
Dice el Pepe que Peter tiene el cabello quebrado. Sí, no te digo. Dice lo que tiene Richie quebrado, no, pero de otro yo. Lado. De hecho, el Peter y yo tenemos el pelo muy parecido, solo que él lo tiene muy largo. Y el cabello también. Qué cerdo eres. A mimir. Bueno, ya no le voy a preguntar entonces. Me quedo con que lo tiene quebrado. Bien, tabulito. Esa música de Animal Crossing, la de las 3 de la mañana o 2 de la mañana, no me acuerdo. Yo no sé. En el próximo extensible que hagamos, guiño guiño, deberíamos dibujar también. Supongo, pero es que quita mucho tiempo, mucha energía dibujar, pues, y lo que necesitamos ahí es ahorrar energía. ¿Tú crees? Achich. Confía en mamá. Mamá siempre tiene la razón. Sí, sí, sí. Mamá acorde. ¿Tú viste la película de Ricky Ricón? La de los 90, donde salía Macaulay Culkin. El Macaulay Culkin. Sí la vi, pero ahorita ya no me acuerdo. La miré cuando estaba chiquita. Estaba divertida. Me acuerdo nomás que tenía un McDonald's en su casa, el maldito. Sí. Ah, ¿qué estoy haciendo? Bidoof durmiendo. No sé si bien adorable, pero al menos está jetón. Pero voy a poner tantita ropita, supongo, para que sea más fácil de distinguir quién es quién. Por favor, a Peter ponle falda. Sí, le voy a poner una faldita. A mí ponme gorrito. Nimi su camisa de cuadros, a Hello un sombrero, al Pepe su peluca de payaso. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso. Aplausos. Ah, qué bonito. Dice que...
Axel. Nunca había dibujado a Bidoof y fue bonito. Es bonito, sí. Pero de todas las ¿cómo se llaman? Espero haberte ayudado. De todos los se me fue el nombre. Roedores, mamíferos regionales. Ah, las basuras blancas. Basuras blancas. Sí, ¿qué tienen? Creo que el que más me gusta es Linum. Ah, en su última etapa, dices. Sí. La mía es Furret. El Furret. Súper adorable. Un bonito rosa que va en el cuello. Ok, Polisha. ¿Cuál es el cuello de Bidoof? Tiene cuello. ¿O sí tiene? ¿O sí tiene? Creo que no. Este no es rosa. parece que lo tiene en la muñeca, creo que no. Ah, ya sé cómo. Qué bonito se ve el Axen. Como siempre. Maldito Axen. Sí, Axen es muy adorable. Demasiado. Sí. A ver, el Axen lo tiene onduladito como un niño bueno. Como galán. Volan. Ajá. Como galán de película. Uh-huh. Gringa. Listo. Dicen que si ya nos vamos. Pues supongo, si ya terminaste. Bueno, ya terminé. Supongo que yo voy a jugar un rato de Unite. A lo mejor me meto al Discord para jugar. Ah, unite. Al Unite. Uno siempre. Andrés Durán. Ajá. Que usas lindísima. Mil gracias, Pato. 3. De nada, Luxury. Andrés Durán donó unos 100 bitazos. Unos 100 para este. Gracias, directo. Durán. Muchas gracias, Andrés Durán. Durán. Muchas, muchas gracias. Se nos motiva a ser más directo. Dice Gerardo Tex que entra Unite contigo. Pues yo no sé si voy a jugar Gerardo Tex. Pero si me animo, Simón, me voy a meter al canal en caso de que me anime. Ok.
Nomás deja que termine este pistacho y ya me voy. Y ya nos vamos. Ya no quedó ninguna, no quedó ninguna comisión pendiente, ¿verdad? Ah, creo que no. No. Okay. Por favor, díganos antes de que nos salgamos porque son demasiados mensajes. Sí. Algunos Pokémon pueden volar, pero yo puedo tranquear. No, creo que no. Creo que ya son todos. Ok, y mierda. No debes fusionar estas capas. ¿Capas? Ambos tenemos capas. Dice Gerartrex que no, que ya no hay más pedidos. Perfecto. Ay, qué bueno. Gracias, Gerartrex. Digo, qué mal. No sé por qué. Qué bueno. Ay, Andrés, antes de que gracias. Se vayan otros más de regalo. Cara sonriente. Muchas gracias, Andrés, en serio. Muchas gracias. Ah, muchas gracias, Andrés. Se nos ayudará para la lavadora y para el DLC. Sí. Listo. Voy a guardar esto. La de los Pikachu. Y... No vayan a voltear hasta que me ponga mi tapa. ¿Qué? No vayan a voltear hasta que me ponga mi tapa. Mi corcho. Ahora sí. Ah, qué bonitos tus pistachos. Ahí van, ahí van. Andrés Durán 27 dice: daría 500, pero no sé si me dé tiempo. Si te dé tiempo, ¿de qué? Si te da tiempo, ¿de qué, Andrés? Nosotros aceptamos lo que sea. Depende. A ver, ¿a quién hacemos rayolito? Está Nintendo, Ready Player Psycho, Pokespe, Mighty Rengar, Club Nintendo, Bailando por un Quero. Bailando por un Quero. ¿Al Mighty Rengar, tal vez? Bueno. ¿Quién sabe? Tú decides. Sí, creo que al Rengar. ¡Oh! ¡Donaron 100 bitazos! Andrés dice... Híjole, hicieron una última comisión. 1, 2, 3, 4. ¿Se puede una última comisión? Un grid encomiendo una valla. ¿Se puede una última valla? Comisión? De un grid encomiendo una valla. Para Geratrex. ¿Sí? Ok, yo la hago. Tú ya hiciste varias, Pato. Aparte okay. Que ya apagué tu cámara. Es más importante. Me silenciaron. Chale, me hiciste un colosio. Nah, es cuestión de hacer un clic y vale aparecer. Lo voy a activar por si quieres dibujar algo en lo que yo dibujo. No, creo que esté bien. Ah, bueno, perfecto. El Salvador, estamos a punto de irnos. Sí, esta ya va a ser la última, gente. Muchas gracias a todos, pero ya. Entonces será un... Griden comiendo una paya. Vaya, vaya. Y muchas gracias, Andrés Durán. Me gusta más Squobet. Sí, a mí también me gusta más Squobet, aunque realmente ninguno de los dos me gusta en particular. ¿Ninguno de los dos te gusta? Pues no es que no me gusten, no están tan jodidos, pero el que, no sé, están bien simples en mi opinión. Griden se me hace un poquito más simple que el Squobet. Bueno, no, los dos están simplones, parecen ardillas comunes dibujadas por Disney. Sí, exacto, la ardilla Disney. Sí, pero me gustan. O sea, son tan simples que me gustan. Sí, me ha pasado lo mismo con muchos Pokémon. Muchos, muchos. Comiendo una valla. Vaya, vaya. Gridencito. ¿Qué tal por una Scooby galleta? Oye, nosotros no somos Nibby.
Sí, muchas gracias, Andrés. Donó por donó por donar. Sí, muchas, 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 muchas gracias, en serio, Andrés. Gracias, mucho que nos ayuda. Nos ayuda mucho, mucho. A seguir haciendo esto, a comer, a estar con ustedes, a muchas cosas. A lavar la ropa. Queremos que Acorde nos baile la pelusa. Qué bueno que no tienes mi cámara prendida porque me voy a poner la pijama. Ah, pero el FBI. Oh, sí, 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 quítate la ropa. Qué miedo. Ah, qué liberador es quitarse los pantalones. Oh, sí. ¿Y el brasier? Sí, se siente muy bien quitarse el brasier. No, pero en serio, quitarse el brasier después de todo el día traerlo puesto, ufa, como si volvieras a nacer. Sí, me han dicho. Dice Nachunia, no, perdón, The King 124, Acorde, eres una maestra del arte virtual. Pues en teoría eres maestra. Sí, o al menos lo fui hace tiempo. En la práctica. ¿Pero sabes que nunca serás la novia de Peter? Chinga tu madre. Eso es lo que él no lo sabe. Ah, justamente me acaba de salir mis tribus en Pokémon Go. Chale, extraño mi cuenta de Pokémon Go. Ay, sí, acordaste otra. Ya tengo otra, pero no es la misma. Ahí tenía todos mis recuerditos bonitos. Tenía el cocodrilo sí. Que me diste, muchas cosas más. Tu cránidos. Mi cránidos. Ay, no, tenía tantas cosas bonitas en mi cuenta. Ya lo intentaremos. Perdió, acorde, creo que perdió su cuenta porque perdió la contraseña, ¿no? Del Face al que lo tenías vinculado. Perdí el Face totalmente. Ah, o sea, fue todo el paquete completo. Sí, es que tenía vinculada la cuenta, el acceso a la cuenta a través de Facebook, y se me cerró esa cuenta de Facebook y pues ya no puedo entrar. Y ya he tratado de mandarle mensajes a Niantic o a Pokémon Go o lo que sea. Y no, no me responden. No sirve para nada esa pinche opción, ese correo. No me resuelven, no me responden. Y pues la cuenta ya está, o sea, me pueden hasta mandar regalos y lo que sea. Pero... Sí. Pero no puedo acceder a ella, pues. Eso es lo malo. Y eso es lo más impotente de todo, pues que sé que la cuenta sigue ahí. Pero bueno, supongo que malo fuera que no tuviera la cuenta. Sí, al menos. Todavía queda un brillito de esperanza. Aunque desde que se me cerró, pues la neta ya pude haber hasta hecho otra y tener más Pokémon. Pero ando aferrada en que... Y recuperar esa. Así que también es parte del problema mío. Gente, aférrense al amor de sus vidas con tanta intensidad como Acorde se aferra a su cuenta perdida de Pokémon GO. Así es, gente. Aférrense a sus sueños como yo me aferro a mi cuenta de Pokémon GO. Sí. Uy, los gatos. Aguanta, voy a poner Acorde en cartas.
¿Ya viste la película de Sarude de Pokémon? Ya, y lloré. Que está bien bonita. Sí. No como para llorar, en mi opinión, pero sí está mucho muy bonita. Ah. Ay, es que yo lloro. ¿Tú eres muy como cualquier película bonita, sí. Sí, la verdad. Es comprensible. Sí. Comprensible que hayas llorado, pero pues sí, es que está muy bonita. Sí, me encantó la... los fondos. Oh, Andrés Durán volvió a donar bits para la carta. Se ve buenísimo el dibujo. Me tapo seis. Ya ve la Pepe. Sí, yo lloré. Tú sabes por qué. Muchas gracias. Sentí feo. Sí, me imagino, pata. Me imagino. Y él estaba viendo. Andrés, cuando donó. Y... se ve buenísimo el dibujo. Ah, muchas gracias, Andrés. Qué bueno que te está gustando. Sí, la verdad, sí. Y el soundtrack está bien. Me gusta la canción de los Saluded Sandstorm. ¿La viste en español o en japonés? La vi en español porque quería escuchar a Diana Pérez. Su último trabajo. Okay. En Pokémon. Y la quiero ver ahora en japonés para escuchar las canciones en japonés. No, es que las canciones en japonés son otra cosa, nada que ver en español. En español siempre ha sido malo, que en japonés están muy bonitas las canciones, en español no. Nunca han sido buenos para doblar canciones en Pokémon, la verdad. Ya te la sabes. Sí. Pero sí, sí está muy bonita la película, se la recomiendo a todos. Lo que les decía a los de Metapod del otro día, que la verdad es que sí les favorece mucho ese formato que tienen de que es nada más el Ash y el Pikachu. Oh, mierda, capa equivocada. De que es nada más el Ash y el Pikachu, porque si no, cuando ya son todos los personajes, como dice el Peter o el Nibby, no me acuerdo, se siente como un capítulo largo. Nibby. Y es muy tedioso. Ajá, a mí lo que se me hizo raro es que Ash no sacara ningún Pokémon más que Pikachu. No, y está bien, te digo, porque así, de hecho creo que ninguna película hasta ahora ha sacado otro Pokémon que no es el Pikachu. La primera sacó a Charizard. Ah, bueno, pero ahí es cuando apenas los estaba juntando, ¿no? Cuando apenas los estaba entrenando. Pero después de eso, no, en la del poder de todos creo que tampoco usó ninguno más que el Pikachu. O no sé, a lo mejor y sí, no me acuerdo. Pero te digo, eso también ayuda, pues, a que el Pokémon en cuestión, el protagonista, brille, pues. Ahora, pues, esta es la primera película donde no sale ningún legendario. Y ha sido de las mejores. Sí, ¿verdad? Todos singulares nada más. Sí, salen los singulares nomás. Y el pinche Celebi sale hasta el final. Supone que es el guardián del bosque y sale hasta después, ¿no? de que chinga su madre casi el bosque. Oye, no hagas spoiler. Es cierto. Perdónenme. Pero no es importante. El chiste es que para guardar bosques se le lleva a la verga. Mira, eso es el entrenador. Me gustan los piquitos que tiene en la cola el Grident. Me gusta el cereal. Ajá, ¿esa de cuándo es? ¿De dónde es? De Mansión Foster. Chale, yo no vi Mansión Foster. ¿No? No. Yo no vi mucho, sí. También miré nomás por pedazos. Ah, padre. Me acuerdo que tenía buenos capítulos. Yo nada más vi uno. Creo que cuando recién sale Coco. Y ya. ¡Coco! Me gustaba citrus. Mucho Eduardo. Ah, Eduardo, es un amor, sí. Dice el Pepe, Mansión Foster no estaba tan bueno. Pues, no he escuchado muy bien opiniones
concreta sobre la serie, pero sí dicen que era buena, otros que no, no sé. Solo diré que sí me gustaba, sí disfrutaba verla. Y bueno, perdón, el otro día estaba viendo pedacitos de los Castores Cascarrabias y yo no me acordaba que me gustaran, pero recordando los capítulos, creo que me gustaría verlos otra vez. A veces la página de Nostalgia hace transmisiones, casi todos los días hace transmisiones y ahí pasan capítulos a veces de la vida moderna de Rocco, los Castores Cascarrabias y así. Ay, la vida moderna de Rocco me encantaba. Sí, Ginger, pasan todas las caricaturas viejitas de Cartoon Network. Les recomiendo a todos que Calliope. la sigan. Nostalgia se llama, hacen transmisiones en vivo casi todos los días. Chale, yo tengo que confesar algo. Cuando era niño me gustaba mucho Ginger. Pero, o sea, no la caricatura en sí. O sea, el personaje Ginger me gustaba mucho. Quería una novia como Ginger. Me hacía muy linda. Habrá varios que pensaban igual que tú. Sí. Me equivoqué de capa aquí, chingada, no importa. Sí, concuerdo con May Jiménez que lo mejor de Mansión Foster era Eduardo. Vas a tiene los ojos cerrados el Grident, ¿verdad? Está. ¡Uah! Un poquito de sombra nomás. Sombra aquí, sombra allá. Maquíllate, maquíllate. ¿Por qué lo borras? Porque sí. Se lo merece por sobra. Vientos. Nada más que me había equivocado de capa. Sin capas. Listo. Voy a subirlos al disco. Está bien. Tres comisiones improvisadas. Pásame las tuyas también para subirlas. O súbelas tú, Pato. Ahorita ya sabes a qué parte, ¿no? Las ilustraciones. No, O ya te te digo en las qué paso. canal. Ok. No, mejor te las paso. Bueno, gente, ahora sí. Vamos a hacer. Terminamos por hoy. Vamos a hacerle rayolito Insecticida. a... ¿A quién? A Mighty Rangers, dijiste. Está jugando Minecraft. Ay, quien sea. Bueno, gente, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos speedruneamos en modo perfecto. El 5 noches con Alfredos. Improvisamos Y comisiones. Mucho dinero, tema. muchas risas, mucho susto. Bueno, no, realmente no hubo ningún susto, solo tensión. Y presión, así es, lo dije. ¿Y Sí, gente, gracias por acompañarnos. Estuvo muy divertido. díganle a sus amigos, a sus nietos, a sus hijos o a su novia, así como no, a quien sea, que aquí en Meta pues nos pasamos en perfect el Final Fantasy 2. Así es. Pinche acorde, estás bien rota. Lo sé, soy lo mejor. ¿Y qué? Sí. Sí, así es. Ay, güey, ¿se mandó la red o no se mandó? No me salió. No, seguimos en vivo. No, no, digo que si le puse para que se pusiera la red. sí, ya, nos fuimos. Ya, se murió. No es cierto. ¿O no? No es cierto. ¿verdad? No. Nos vemos. Gracias por acompañarnos, gracias por los beats, gracias y buenas noches. Espérate. Quiero mandar bien esto. Ah. Chingadera, vamos. Ah, Eso, ya tienes una raid acorde. en curso, ok. Es que no me salía a mí. Ah, ¿cuánto tiempo queda? Pero qué raro, no sé, no me sale la cuenta regresiva.
Ah, mira, aquí está ya. ¿Cuánto tiempo queda? Bastante. Que define bastante. Es que no dice por tiempo. Yo diría que unos 20 segundos. Ah, muy bien. Pero no doy chance de despedirnos. Gracias por todo y buenas noches. Muchas gracias en serio a todos, gente. Y sí, ya se la saben, yo soy la verga y que casi nunca hago algo bien, así que me lo voy a jactar toda la semana. Así es. ¿Cómo no acordé? Llegas en nuestros corazones. Bueno, gente, ya. Bye. Creo que ya se envió. Ya.